el primer recuerdo que tengo del baloncesto es el Eurobásquet de España, el del 2007. La final que perdimos contra Rusia, aquel tiro de Pau que falló al final del partido, que nos podría haber dado la victoria. Después de ese Eurobásquet fue cuando empecé a jugar en el equipo del colegio, aunque no nos lo tomábamos muy en serio, éramos unos críos. Después fue cuando pasé a Balón y desde entonces ahí sigo. Llevo muchos años jugando con gente que siempre fue la misma. La familia, pues la familia está muy implicada, no solo la mía y la del resto del equipo, sino la de todo el club. Van a los partidos, organizamos pachangas de padres contra hijos, que suelen acabar en cenas, y en resumen lo que hacemos es intentar divertirnos padres e hijos con el baloncesto. Después de probar todo tipo de deportes, a mí el que más me gustaba era el fútbol. Pero mi madre no quería apuntarme y me acabó metiendo en el equipo de baloncesto, donde estuve 2 años. Después me cambié a la Inmaculada, que es mi actual colegio y equipo. Y volví a intentar apuntarme a fútbol, pero la cosa tampoco cuajó. Total, que al final tuve que seguir en baloncesto. Y la verdad, tengo que darle las gracias a mi madre, porque sin duda con este deporte pasé grandes momentos, torneos, viajes. Conocí a entrenadores que no voy a olvidar nunca. Y gracias a él, por supuesto, conocí a las que ahora son mis amigas. Me divierto mucho jugando y sobre todo disfruto viendo jugar a grandes jugadores como Navarro. De hecho, llevo el número 7 por él. Jugábamos a la araña casi todos los días en los entrenamientos. Después de las clases de la mañana, entrenábamos antes de comer y como comíamos en el segundo turno, teníamos poco tiempo antes de las clases de la tarde, pero lo pasábamos todo el rato jugando al baloncesto con amigos. Para mí el baloncesto es una diversión y compartir una afición con amigos. Y además me permite viajar por toda España a campeonatos y también a otros países, como a Portugal, que ya fui. A mí antes me gustaba la natación mucho, pero un día fui a ver jugar a mi primo mayor y me gustó mucho más el baloncesto porque me parecía mucho más entretenido. El primer partido que jugué fue en el Colegio Ursulinas y perdimos de muchísimo, pero el año siguiente ya empecé a jugar mucho mejor y a meter más canastas. Mi afición empezó a crecer y acabé jugando todos los años y fichando por el Basketball, que es muy buen equipo. Ahí conocí a mis mejores amigas. El baloncesto es muy bueno para la familia porque nos une mucho al hablar de ello en casa, de los partidos, de cómo jugué, de cosas que se pueden mejorar. Y a mí tengo la suerte de que me pueden ir a ver mis tíos, mis abuelos, mis padres siempre van.